quién me refiero, Jennifer Warner? Oye, nos referimos a Carola Bessamat, tremenda mujer con quien hemos tenido alguna la oportunidad de compartir, quien está casada, trabaja con mucho éxito en Mega Noticias, también en la radio FM2. Pero su vida no está completa, porque hay una lucha que no ha podido ganar, y es la de ser madre. Abrió su corazón con nosotros y esta es su historia. Carola Bessamat se sinceró y afirmó en conversación con Julio César Rodríguez su principal anhelo, ser madre. Sueño que le ha sido esquivo principalmente por la enorme carga de trabajo que lleva, situación que le complica al momento de planificar su familia. Yo muero por ser madre. Con todos los chequeos hechos, estamos perfectos. No hay nada que lo impida. Digamos, ni un problema. Entonces ahora yo creo que tal vez relajarse un poquito más, porque me cuesta parar, y yo creo que eso es. Mucha pega, mucho proyecto. Como que siempre estoy, ponte tú, ahora estoy terminando el superalimento. Y digo, estoy pensando, ¿qué voy a hacer ahora? Yo creo que sería bueno parar un poquito. Larga lucha de la periodista de Mega, quien con esperanza y muchas ganas afirma que ya está en campaña para traer un bebé al mundo, pero que le ha costado bastante por el poco tiempo que le queda tras la gran cantidad de proyectos que la mantienen ocupada. No, la verdad es que comenté eso, pero estamos súper tranquilos, porque lo único que hay que hacer es bajar un poco el ritmo de pega, pero está todo ok. A veces a las mujeres les cuesta un poco el tema por el trabajo. Sí, a veces pasa, pero hay que estar tranquila. Yo creo que lo que uno necesita es estar tranqui, y eso es lo que hay que bajar un poco el ritmo de pega, eso. Radio, programa propio y ser panelista de mucho gusto es lo que en la actualidad le quita mayor parte del día a Carola. Aunque con certeza afirma que esto no le será impedimento para cumplir su máximo sueño. Claro, o sea, depende de muchos factores. Hay gente que es solo el estrés, hay otros que tienen tal vez problemas físicos, ¿no? Pero siempre yo creo que hay que estar tranquila cuando uno quiere formar familia. Eso es clave. Sí, pero prontamente siendo mamá, entonces. Sí, confianza absoluta. O sea, estamos súper, súper tranquilos de que ahora que estamos full campaña y empezando a estar más tranquilo, va a andar todo bien. Lo importante es que tu pareja te apoya, que es lo importante, ¿no? Es que estamos súper tranquilos, entonces, claro, se vive bien, sin ninguna ansiedad. ¿Cómo está tomando este proceso la panelista matinal? ¿La carga laboral le está pasando la cuenta? No, eso es cosa de cada uno. Pero si alguien quiere desarrollarse profesionalmente, siendo mujer, me parece válido. Es una cuestión de opciones. Yo, incluso para las mujeres, diría yo que es un poco más difícil, digamos, que esas opciones son más difíciles para las mujeres. Ojalá les resulte. Yo creo que la pega va y viene y los hijos quedan, digamos. Yo creo que cuando tú te pones de acuerdo con tu pareja y trabajan los dos y forman una casa, yo creo que eso se conversa. Yo creo que, a ver, llevamos 2-3 años casados, ¿te parece que ahora, no es cierto? Yo creo que el trabajo no es un impedimento. Con el ritmo de vida actual que implica extensas horas laborales, estrés al por montón y poco tiempo para compartir con los suyos, ha llevado un grupo de chilenas a aplazar la maternidad, tal como le está sucediendo a Carola Bessamat, que a pesar de todo ya se encuentra en campaña. ¿Y a ti? ¿Te ha pasado la cuenta el trabajo al momento de planear convertirte en madre? Figuras jóvenes, prominentes en el mundo de la televisión y las artes, acá también en Chile, que son líderes y que de alguna manera le doblan la mano al destino y son capaces de rearmarse, reconocerse y renacer. Cata, tú me decías que tuviste muy bonitas experiencias con la Carola. Sí, la Carola me parece súper espiritual, una mujer que cambió como el periodismo, no sé, normal, digamos, por el más investigativo, científico, pero siempre como en la onda más espiritual, como distinto, como claro, alternativo. De hecho, tiene una página que se llama Despertar en Salud, que da consejos para tener una buena calidad de vida. Y además es muy versátil, o sea, es periodista, es cantante. Además, canta, es compositora también. Es locutora, ¿eh? Claro, locutora de radio, FM2, conectados. ¿Sí? O sea, las hace todas la Carola. No, y además también en esa búsqueda, quizás Ale también podría encontrar muchas respuestas, porque ella está muy conectada también con el tema de la alimentación, alimentos que sana. Con los Krishna, el tema de la sanación holística a través de terapias complementarias que puedo dar fe que funcionan muy, muy, muy bien, ¿no? O sea, yo encuentro que ella lo ha hecho súper bien, la gente la quiere mucho, tiene muchas posibilidades, también el canal se las dio, hay que ser súper honestos también, porque hay veces que la industria no da muchas posibilidades, en cambio a ella sí se las dieron. La de cambiar y seguir trabajando en el mismo canal, haciendo otra cosa,
¿no es cierto? Más dentro tranqui. Del. Claro, y porque ella lo decide en un momento y le dan la posibilidad de hacerlo. Ahora, es súper loco que ella, dedicándose a todo lo que tiene que ver con la vida sana y lo espiritual, así todo, no haya logrado su sueño de ser madre. Es súper loco. Ahora, como periodista, yo lo que le puedo decir a los que les gusta el periodismo, o sea, si se van a dedicar a ser periodistas, esta es la realidad. No puedes parar. Tienes que estar, tener como 1000 trabajos, 24/7, y para poder ganar un sueldo decente hay que tener como 800 trabajos. Porque si no, y los huevos puestos además en distintas canastas. Porque si no, te arriesga a quedarte sin una doctores, con el viper, si estáis donde estáis en un... No, es que sobre todo porque tenés que moverte de un lado a otro, porque si no, es súper arriesgado. No, Roberto. Estoy completamente de acuerdo y vida contigo, Ale. Por suerte, ya estamos más de acuerdo. No, pero es que es verdad lo que dice la Ale, o sea, si a uno le gusta obviamente estudiar periodismo, no solamente como que uno cree la parte bonita, ah, llegó a la tele, no es así. Hay que estar constantemente. Ayer, por ejemplo, mientras todos estaban disfrutando del partido de Chile, yo estaba trabajando en el partido. Sí, ¿con quién? Te di por estaba trabajando para un canal de deporte. Dime unas imágenes, Roberto. Estaba trabajando para un canal de Roberto. Hoy día está en la nota, estoy en la noche, estaba trabajando. Miren. Por ejemplo, los fines de semana, varios de mis amigos salen. Yo no tengo que trabajar, tengo que ir a cubrir partido. ¿Puedo cortar el audio que me mandaste? O de repente también tengo que estar haciendo radio, entre otras cosas. Miren, escuchen. No, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer? Miren, escuchen. ¿Estás segura? Escuchen, mira. Canta, por favor. La raja, te lo agradezco mucho. Y si no, por último, yo me voy a Los Leones, estoy al lado de Los Leones. Ahí coordinamos bien mañana. De acuerdo, mañana. Hagamos algo. Si la nota no sale hoy día. A tus fanáticas. Si la nota no sale hoy día, yo renuncio. Ajá. Si ayer no estaba trabajando, yo renuncio. No. ¿Ok? ¿Te crees? Okay. Oye, y Carola de Samat, simplemente lo que quería decir con ella, obviamente me encanta, la encuentro súper simpática y todo, que la otra vez me la encontré en un servicentro comiendo un punto con pedido. ¡Ay, qué rico! Sí, oye, es clásico. Simpática ella. Sí, simpática y además pertenece a la nueva camada de mujeres que privilegian su desarrollo profesional. Ella tiene 37, 38, 38 años y está privilegiando su vida profesional, pero todavía hay tiempo para tener hija. Así como Nati Chile, por supuesto. Oye, pero también la Ale decía que raro que de repente ella que sepa tanto de medicina alternativa, complementaria, a lo mejor no pueda concretar, pasa por Ale, que a veces uno da remedio para los callos. Casa Herrero. Claro, exactamente. Y tiene los mazos juanetes. Casa Herrero, cuchillo de palo. Sí. Pero hay que dejar un poquito también. A mí me ha tocado experimentar a través de dos amigas muy lindas que quiero mucho, que tenían problemas de fertilidad y cambiaron la alimentación, el estilo de vida, las horas de dormir y también el pensamiento. El pensamiento, la forma en cómo que enfocaban su pensamiento, pues estaban en una postura, porque fueron al médico, alópata, no, infértil, no va a poder tener hijos. Entonces se negativizaron. Y después empezaron a buscar a través del reiki, a través de poner el cuerpo más ácido, la acidificar. La antroposofía también. Exacto, la medicina antroposófica, y las dos tienen guaguas. O sea, la gente que sufre del problema de la infertilidad tiene que tener claro de que esto no es una cosa definitiva. Pues tenemos el caso de Eduardo Fuente, que nunca lo pensó, y ahí está esto, ya, va a ser padre nuevamente. Es una cosa mental, se puede, y yo estoy seguro que Carol lo va a lograr. Sí, decirle toda la mejor a ella y a Octavio Silva, su marido, a quien conozco de hace años. Yo también lo conozco hace años. Sí, de la época.